Hola a todos y todas aquí, Juanolitos, bienvenidos a mi canal, amigos y amigas de YouTube. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Sí! ¡Super Mario 64! Aquí troleando a Mario con la nariz, narigón. Y bueno, empecemos con... vamos a echar una partidita, y digo una partidita, compañeros, porque no voy a subir serie ni nada. Y antes de empezar, quiero dedicarle el vídeo a mi compañero... Antes, porque a él le encanta mucho el Mario, el personaje Mario, en concreto, sobre todo. Y se lo quiero dedicar a mi friend, Johnny Boss. Se lo quiero dedicar a Johnny Boss. Otra vez, sí. Como el de Sony. Te lo dedico a ti porque no hace mucho tiempo, tampoco hace tanto, usted mismo subió también una partidita rápida de este juego también, ¿no? Subió una partida del Mario 64. Y ya te dije una vez que cuando toque lo subiré yo también. Eso sí, el copyright visual... No mejoró, va. El audio lo puedo arreglar, pero espero que no me salte copyright, Nintendo, no me seas hijaputer, ¿eh? No me seas hijaputer, por eso estoy comentando este vídeo. Y bueno, espero que os guste a todos, en especial también a mi compadre Johnny Boss. Comencemos la partida. Estoy jugando con teclado. Estoy jugando con teclado para ver el sufrimiento que voy a tener. Aquí la Furcia me escribe una S y dice, te he hecho una tarta, yo quiero otra cosa. Mario quiere otra cosa. Y bueno... Super Mario 64, juegazo. Fue mi primer juego de Nintendo 64. En Reyes me vino. Me vino con el pack la Nintendo 64 con este juego. Y me pasó exactamente. Tuve una misma reacción que cuando vi el Sonic de edición de Mega Drive, el primero. Una reacción muy similar, compañeros. Porque vine la primera vez y estaba acostumbrado a jugar a un Mario en 2D. En dos dimensiones. A ver por primera vez a un Mario en tres dimensiones. Yo es que de niño estaba muy happy. De hecho, la Nintendo 64 fue compartida, la compartíamos yo y mi hermano. Y nos vino con este juegazo, vamos, un juegazo puro. Lo malo es que está en inglés, aunque el DDS está en español, gracias a Dios. Y bueno, Johnny, espero que te guste. Estoy jugando con teclado. Le he cogido, obviamente practico un poco. Puñetazo, salto y culetazo. Y bueno, vamos a hacer unas cuantas estrellitas, amigos. Vas a hacer unas cuantas estrellitas y disfrutar del vídeo, juegazo. Espero que Nintendo no me teque las narices con el copy. Que aquí va a pedir copy sí o sí. De audio, seguro. De audio pedirá copy. Aunque a mi coleguilla Johnny Boss no le saltó. Espero que a mí tampoco, amigo. Y disfruta del vídeo, por supuesto, compañero. Disfruta del vídeo. ¡Jopute! ¡Inútil! ¡Muere! ¡Estúpido Toad de mierda! Con perdón, estúpido todo, maleducado e inútil, llorita. No hay que ser grosero, leche, cuando leitos, hay que ser grosero. Toma. Y bueno, vamos allá, amigos. Vamos allá, a ver cómo se me da con teclado. Seguramente me van a reventar, pero bueno. De hecho, en el vídeo de Johnny Boss también le pondré en la descripción del vídeo. Le pondré en la descripción para ver cómo él juega. Aunque él jugó con mando, ¿eh? Qué gusto. Él jugó con mando. De hecho, también cabe decir, por ejemplo, amigos... Estas bombitas, Johnny, estas bombitas rojas, digo rosas, más adelante si hablas con ellas te abren los cañones. Los cañones que hay más adelante, ¿ok? Y vamos a ver, ¡hola, Pumba! ¡Hola, asesinado, pobrecillo! ¡Hola, guapo! ¡Come mi pi! ¡Ey! ¡Pero cómo use! ¿Ahora vas a morir? ¡Así! ¡Gracias por la vida! Y espero que os guste el vídeo, jugando yo con teclado. Verás, verás, qué tonda. Venga, Uchu, Bopón, Payasti. No me va a dar. No me has tocado. A Johnny sí que le dio este perro, le dio una pelota. He hecho exactamente lo mismo que tú, Johnny. Coger esta estrella primero. He hecho como tú, coger esta estrella primero para ti te dio. A mí no. ¡Primera estrella cogida! Y bueno, será una partida rápida, amigos y amigas, será una partida rápida. No voy a hacer serie de esto porque primero, el juego es muy largo. Segundo, Nintendo es muy hijaputer con su copyright. Es muy hijaputer con su copyright y que no apetece subir la entera porque luego nadie la ve, de todas formas. Y menos con teclado, que estoy jugando con teclado, de coste. Mira, hemos cogido la última, ¿verdad? Espero que os guste a todos, amigos. Bueno, obviamente en este gameplay no voy a meter las bobadas que suelo poner. Este será un vídeo... Lo siento, Goomba. Este será un vídeo, digamos, normalito. Comentado, pero normalito, ¿eh?
Esta vez no me vas a dar chucho. Chom. La verdad es que es un poco complicado manejarlo. Toma, hostia. Es un pelín complicado manejarlo con teclado. Sí, señor, Johnny, tienes razón. No es tan difícil, al fin y al cabo, pero sí que cuesta. Sí que cuesta. Como para hacer serie, como me dijo usted. Dice, estoy yo como para hacer serie de este Mario. Imposible. Vamos, eso sí, un juegazo, ¿eh? Todo, que coste que es un puñetero juegazo. Puñetero con cariño. Y se lo quiero dedicar a mi colega Johnny porque... me encanta Mario. Es un gran fan de Mario. Ve lo que le decía, jefe. Esto de aquí, cuando hables en la siguiente estrella... O más adelante, si hablas con las bombas rosas, esto te lo abre. Y se abre un cañón. Bueno, vamos al principal. Vamos a enfrentarnos al rey Bomb. Chom o Bomba o como se llame. ¡No te agaches! Por cierto, aquí, jefe, aquí había un truquito para llegar antes. Mira, aquí había un truquillo que usted no hizo en su vídeo. Me he teletransportado. ¿Ha visto usted? A ver si me sale el salto hacia atrás. Vamos a ver. ¡Me salió! ¡Hola, guapo! De momento está el emulador funciona. No me ha troleado. ¡Hola, guapo! ¡Hola, hermoso! ¡Hola, hermoso! ¡Hola, hermoso! ¡Hola, guapo! Vamos a chulearlo un poquito, como hace Johnny, como hizo Johnny Boss. ¡No! ¡Que te lo has creído! Y bueno... compañeros, disfrutad del juegazo este, de este gran juegazo. De hecho, ya como os dije, fue mi primer... ¡No! ¡Me va a tirar fuera! ¡Me va a trolear! Johnny, que usted juega... ¡Ay, boah! ¿Pero qué Mario es este? ¡Es un Mario completamente distinto! ¡Mira! ¡Mira, jefe! ¡Se ha cambiado los píxeles, chaval! Este enemigo es muy fácil. Se ha cambiado muy fácil, Johnny. De hecho, este juego le conseguí todas las estrellas. En el juego original conseguí las 120 estrellas que me costaron una, me costó un riñón y parte del otro, me costó un montón. Sobre todo las últimas en la pantalla que más odié, que fue la del reloj, que según a qué hora entrabas. O estaba en marcha, o iba más despacio, iba más deprisa, y todo eso, ¿no? Vale, dos estrellitas. Vamos a cambiar de mundo. Y espero que os entretenga el vídeo y Nintendo no me jeringue. Con su copyright. Nintendo no me fastidie con su copyright. Y lo he dicho, que será un vidito. Este será un vídeo normal, comentado normal, no con las bobadas que solo puedo ir. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué te juegas? Que aquí me voy a morir, pero fijo, me voy a morir, pero fijo. Y espero que disfrutéis de mis manqueces. De momento no he muerto y estoy jugando con teclado, que coste, ¿eh? Estoy jugando con teclado. Por cierto, aquí creo que había un búho. Me parece que aquí había un búhito. Pero aquí no sale, será la segunda estrella. ¿A dónde va, Mario? Y bueno. ¡Vamos, Mario! A ver. ¿Eh? Cuidado que me caigo, no veo nada. Cuidado. Oh. Cuidado con Mario. Espero que no... Oh, moriré. Que coste, amigos, que este juego con teclado... ¡No! ¡No! Es que es con teclado, amigos, es con teclado. A ver... Es con teclado, y con teclado no es lo mismo que jugar con mando, como hizo mi compañero Johnny. Perfecto. A ver, espero que la planta no me trolee. A ver... ¡Uy, no! ¡Que me caigo! Cuidadito, Mario Bros. ¡Joder! No sé cómo he hecho ahí para no caerme, amigos, pero no me he caído, ¿eh? ¡Perfecto! ¡No, Mario!
Es que claro, para ir así, a ir así, tengo que estar en diagonal, digamos. ¿Me cachis? Bien. De momento vamos bien. Y aquí está el bus, digamos. Hola, tubo un gigante. Ha dicho, viola a mí. Mierda. ¿Y qué hay que hacer aquí? Pues el culetazo. Es muy fácil. Es igual de fácil que el chon. Pues casi me aplasta. Toma. Estoy violando por detrás. Joder, qué cámara. Lo malo que tenía este juego era la cámara, amigos. Y ya le he derrotado. Otra estrellita más para la saca. Espero que os guste. Y raro que no he muerto. Es raro que no haya muerto. Yo estaba bien. No sé cuánto tiempo llevaré. Pero no quiero hacerlo muy lejos tampoco. Porque si no, Nintendo me fastidiará con su raid. Me fastidiará con su copy. A ver, ¿qué? Si ya tengo 3 estrellas y ya puedo volver. A ver, Toad, ¿me dará una estrella? ¡Inútil! Por cierto, el que no lo sepa, a este personaje le odio a muerte. Le odio muy a muerte. Pues no me da. No me ha dado estrella. Pringue, no me ha dado estrellita. Espero que os guste el vídeo o más. Espero que no me veáis mucho más que a... Espero que siga. Vamos, Mario. Venga, Mario. Una estrellita. ¡Perfecto! ¡Entremos! Creo que este era el de la nieve, ¿no? Ah, no. Por cierto, aquí el jefecillo también entró. Aquí era una estrella secreta. Y si lo hacías en menos de 20 minutos, amigos, en menos de 20 segundos, creo, te daban una estrella extra. Para acelerar y frenar. A ver. Esto me va a costar un poquito, sobre todo no caerme a la muerte. Porque si me caigo a la muerte, habré que empezar una vida. Perfecto. Y bueno, como habéis dicho al principio del vídeo, dedicábame a mi gran amigo Johnny Boss. Venga, acelera, acelera. ¡Oh, qué putada! He llegado tarde, amigos. Tiene que ser menor de 20 minutos. Bueno, 20 segundos. Bueno, otra estrellita para la saca. ¡Perfecto! Ya llevamos 5 estrellitas en poco tiempo. ¿Conseguiremos una más, amigos? Conseguiremos una más y lo quitaremos, ¿ok? Venga, una más. ¿Cuál va a ser esa? La carrera contra Koopa. Que parece fácil. Vamos a hacer la carrera contra Koopa y quitaremos el vídeo, amiguitos. Y dedicada a mi socio Johnny Boss. Gran amante de Mario. Nintendo, no me toque las narices, por favor. Ahora mira, para hacer la prueba, amigo, Johnny, hablas con estas. Hablas con estas y te abre el cañón. Para por si quieres seguir tu partida que empezaste en tu vídeo. Como he dicho también, el vídeo en la descripción. El vídeo de mi compi lo dejaré en la descripción, de mi colega. Y esto es fácil. Aquí hay que ganar una carrera contra Koopa sin hacer trampas, sin coger el teletransportador, o sea, saco. Sí. Y en esta carrera es fácil porque corro. En esta carrera es fácil porque yo corro más que él. Pero luego el cabronazo va más rápido. Va más rápido que yo. Más adelante coge velocidad. Y más jugando con teclado. Y más jugando con teclado, amigos. Porque... No, Mario. Vamos, Mario, sácale ventaja. Las bombas paso. Vamos, Mario. Vamos, ya. Vamos, Mario. Mario. Vamos, Mario. Corre más. Que no te da aliento al culpa. De momento voy bien. Salta. Aquí, aquí. Salta, Mario. Aquí no podemos usar eso si no nos acusará de trampa. Bueno, vamos a saltar esto. Bien. No. Me he caído. Me cago en todo lo que se menea. Seguro que ya me ha adelantado. Es que Mario no... ¿Pero qué haces, Mario? ¿Qué haces? Ya nada, ya he perdido la carrera.
Ya he perdido, ya me he adelantado. Encima el gilipichi se cae. Vamos a salir, no podemos salir. O voy a hacer trampa. Es que este juego no está pensado para jugar con teclado. Desde luego, este juego no está pensado para jugar con teclado. Amigos. Porque no va para adelante. Ya me he adelantado, si ya el tortugo está en la cima. Ya el tortugo está en la cima. ¿Por qué hace Mario? Aquí Mario cambia de sprite. ¿No te puedo partir la cabeza? Sí, sí, sí. Exit. Va a ganar la tortuga con trampas. Vamos a intentarlo una vez más, amigos, y lo quitaremos. Si no la ganamos, que la zurce. Porque este juego es bastante complicado jugarlo con teclado. ¡Ay, madre! Sí, 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 carrera contra Koopa, sí. Que me ha hecho trampas. Y he hecho trampas. Y encima no me dan la vida. ¡Palurdo! Sí, 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 sí. Aquí corre poco. Si es que lo malo que tiene es con teclado, es que no, Mario, no. No va recto. Como en como con el de Mario de Nintendo 64, amigo. Con el Mario de Nintendo 64 no va rápido. Como veis, mira cómo va así. Y aquí. ¡Suelta la bomba, hombre! Que te va a ganar la tortuga por coger la bombita. Y encima aquí no podemos hacer trampa. Vale, lo que tú digas, bolita de bolos, gorda. Bola de bolos gigante. Y encima él sí puede hacer trampas, ¿no? Encima la tortuga hace trampas. ¡Qué tramposo! Yo como no puedo ir por ahí, pues hace trampas. Y claro, si yo cojo el atajo, pues me dirá, eres un tramposo. A ver aquí, salta Mario. Corre. Perfecto. No, que me doy con eso. Venga Mario, sigue corriendo. Vamos Mario. Corre, Emma. Corre, 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 ma. Gané. Perfecto. Chinchache, Turtle. Y dame la estrella. No he hecho trampas, pero usted sí. Vamos ya. No voy a parar de hablar porque no quiero que suene la música. No quiero que suene la música. Eres una lenta. Vamos. Dame la estrella. Ah, bueno. ¿Desde cuándo un Koopa es más grande que Mario? ¿Cómo va a matarlo? Y bueno. Estrella conseguida, amigos. Estrella conseguida. Y vídeo completado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado este pequeña partideja de Super Mario 64. Espero que os haya gustado. Yo creo que sí. Dedicado a mi colega Johnny Boss. Como buen amante de Mario que es, ¿no? Espero que te haya gustado, compañero, también, coleguilla, espero que te haya gustado. Y no he muerto ni una sola vez, usando el teclado, que coste. Y aquí, sí que sí, me despido. Con Mario diciendo adiós. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Let's go.